Pues estamos viendo ahora mismo pues, una imagen donde está la policía. ¿Esas imágenes a qué se refieren? Sí, esas imágenes son tomadas por vecinos de Alhendín de Granada. Alhendín es un pueblo de Granada. Recordemos que dos de los presuntos implicados en el atentado a Vidal Quadra también fueron detenidos en Granada, ¿no? Así que, bueno, este es el dispositivo. Está esa noticia también de esa muerte en el periódico Ideal. Efectivamente, saca, dice que haya muerto a un hombre en Alhendín. Una llamada alertó al 112 sobre las 19:30 de la presencia de un varón tirado en el suelo. No obstante, hay mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos. Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado. Sí, tal cual, así dice. Ahí lo pone, dice, tal cual lo cuento, me suena ejecución, dice, para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos. Efectivamente, eso es ni más ni menos que esa captura de pantalla, que yo se lo he trasladado tal cual me ha llegado a mí. Ha visto que es reenviado, eso cuando es reenviado, evidentemente, el propio decía que estaría en ese chat, ¿no? Y me gustaría compartir a continuación el audio de que en ese mismo chat un agente de policía pues relata su parecer sobre esta cuestión. Se lo voy a poner porque lo he preparado, le he alterado medio tiempo ahí ahora en este, por suerte que estoy en el despacho y tengo herramientas para alterar la voz y bueno, que no se identifique a esta gente, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Me comentan los compañeros de Alhendín que ahora mismo ha habido una redada de la Guardia Civil en Alhendín y que, bueno, parece ser han disparado 4 veces, no sé si le han dado, todavía no tenemos más información, al supuesto tirador o a uno de los implicados en el ataque, en el intento de asesinato a Alejo Vidal Quadra, al cual, que además es magrebí, de origen magrebí, le tenía alquilada la casa uno del PSOE. Bueno, se asume que a este se lo han cargado, o sea, 4 tiros lo han liquidado. Y otra historia que estábamos comentando es que ahí había una cámara, que una cámara de tráfico, que grababa el paso. Y por lo visto la han movido hace 2 días, hace justo 2 días la han movido. Entonces esto no lo ha podido grabar. Luego la policía local no tiene acceso a las imágenes. Esto ha sido una historia de la Guardia Civil que ha llegado, pim pam pum, muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, los muertos no hablan. Eso, yo la verdad que toda esta historia, y el propietario iba de interventor en el PSOE, por el PSOE en Alhendín. Lo cual, bueno, pues no tiene por qué él ser consciente de quién era, o sea, de qué catadura de persona le estaba alquilando la casa. Pero que tampoco puede saberlo. O sea, la cuestión es que con todas estas casuísticas son bastante. Bueno, hasta ahí, don Jesús. Muy revelador. Vamos a compartir. Eso de momento, digamos, también tenemos que decirlo, o sea, se lo han confirmado usted, este policía de ese pueblo, pero todavía no ha salido nada ni en los medios de comunicación, ni tampoco que sea el posible sicario del señor Vidal Quadras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como estamos viendo las imágenes, ahí hay un dispositivo muy, muy potente. La vecina que está grabando esas imágenes relata que ve a guerreros civiles con ametralladoras, en fin, un dispositivo bastante más potente de lo que normalmente es cuando ocurre pues un homicidio, esta característica. Realmente hay un dispositivo fuerte en torno a este lugar.